Pasamos pola vida sen máis ou somos conscientes de como nos afectan as decisións que toman os políticos para o desenvolvemento do noso territorio? Os orzamentos xerais do Estado, presentados polo goberno de Pedro Sánchez, non son moi favorables a Galicia. De feito, a consigna para a nosa comunidade é un 19% menos que no 2018 e somos unha das autonomías máis afectadas por este reparto. Dende a Xunta xa mostraron o seu descontento, pero reacciona tamén a cidadanía. Se os desvía, tendrá que ser para os donde o apoyaron. Pero claro, se Galicia non apoia, non hai resultados. Non, que non me parece lógico que deixe a Galicia sin nada. Si que tiñan que estar duramente aí en Madrid para traer cousas para aquí, para Galicia. Bueno, pois, que le me va a parecer como gallego que soy, yo tengo que pedir para mi tierra. Entonces, no lo veo. No sé si hay mucho o poco que repartir, pero que lo que sí hay que ser ecuánimes a la hora de hacerlo. Por supuesto, ¿y por qué se va para Cataluña? Usted como yo debe de saber el por qué. Hacer política a cuenta de vendetas no me parece lo sensato en los mundos que, en los tiempos que vivimos. Reaccionar, yo ahí sí que ya no me atrevo a pronunciarme, puesto que como ciudadano pues estaré insatisfecho, pero serán las fuerzas políticas las que tengan que encabezar todo tipo de protestas. Bueno, un ladrón, sí. ¿Qué lle parece, Lauro? ¿Eh? Me parece que non merece tanto Barcelona como lle dá, é a nos que nos saque. Nada máis, era iso. Eu creo que presión teñen que facer, supoño que isto quedará, ou sea, que protestarán, en fin. Eu disto non entendo nada, pero creo que algo protestarán. Realmente non lo había pensado en plan nunca, o sea, que non penso que estemos tampouco discriminados, a verdad. Sempre se pensa un pouco ao final sobre Galicia, quedamos un pouco atrás sempre, pero bueno, a ver se van cambiando as cousas, vai cambiando a mentalidade da xente.